Bueno, les comento que hoy estoy en la travesía desde el municipio de Belén. Me encuentro con una de las personas que nos invitó a este hermoso lugar como es este municipio, con uno de los más bellos nombres de todo el mundo, ¿no? Belén de los Andaquíes. Conmigo está el señor Kenis. Esta es la persona que está a cargo de la Fundación Tierra Viva. Bueno, la idea es que hoy hagamos un recorrido a través del Ecoparque La Lajas, a través de 58 hectáreas que se han venido acondicionando, que se han venido recuperando desde que eran potreros. Totalmente, en este momento ya se encuentran bastante cosas andando y quedan otras pendientes por hacer, pero que ya vienen siendo valoradas, reconocidas por la comunidad del departamento y de Colombia también. Bueno, antes ellos nos tienen preparado un desayuno que siempre se le aconseja a los turistas que primero tomen su desayuno para coger energías y hacer el recorrido. Bueno, pues sigamos este consejito y como también estamos de turistas, pues vamos a meternos un desayunito bien trancao, como los que saben hacer aquí en el municipio con el hombre más bonito del país, Belén de los Andaquíes, un municipio con una biodiversidad increíble, como todos los municipios del Caquetá. Ustedes pueden ver variedad de fauna, vegetación, manantiales de aguas que nos invitan a querer darnos un buen chapuzón. En fin, toda esta belleza natural que nos ofrece este municipio, ubicado al suroccidente del departamento y a 43 kilómetros de la ciudad capital de Florencia. En este bello municipio abundan especies de animales como la boruga, el yulo, el armadillo, la charapa, el cerrillo. Y ni qué decir de los peces, que abundan en ríos y quebradas. Bueno, ya nuestros exploradores desayunaron y tomaron energías para iniciar la travesía. Ahora dejemos que Camila nos presente a nuestro anfitrión, quien nos guiará por este hermoso sendero ecológico. Hoy vamos a iniciar nuestra travesía y por aquí nos acompaña Aldemar, una de las personas que son las anfitrionas en esta ocasión. También tenemos otra persona que hace parte, su nombre, Luz Dari. Doña Luz Dari. Bueno, ellos hacen parte de la Fundación Tierra Viva. ¿Tierra Viva qué es? Tierra Viva es una organización no lucrativa con énfasis ambiental en todo el proceso de generar cultura ambiental, en el proceso de educación, de hacer activistas, de mostrar sistemas productivos ambientales, que el hombre dignamente puede vivir en una armonía y hacer, no es mostrar como que la naturaleza allá y el ser humano acá. Somos interactivos. Una mezcla. Hoy, ¿cuál es el lugar que vamos a recorrer? Bueno, nosotros manejamos dos áreas de conservación. Son municipales, áreas de que pertenecen al municipio de Belén. Una costa de 58 hectáreas que en la que vamos a hacer el recorrido hoy. Y otra es la Resaca, es la fuente donde nos abastecemos de agua del municipio. Son 680 hectáreas, pero el énfasis vamos a hacerlo hoy. Son 58 hectáreas y está el parque está estructurado en tres sistemas. Uno que es de alta intervención, que es el sector donde estamos. Ha sido tradicionalmente de visita de turistas, de acantonamiento del ejército, y ha sido de bastante fluctuación. O sea que por aquí no hay problema, hay seguridad. Sí, eso es una de las simbiosis que logramos hacer con el ejército. Es como, listo, nosotros, ellos se quedan, acantonan en este sitio, pero con ciertas, es un cambio de servicios. Nos cuidan, no nos dejan que traigan materiales vegetales, nos traigan animales y dan seguridad al turista cuando venga, no hay ningún problema. Cuando la Fundación Tierra Viva inició, no inició como fundación, inició como grupo ecológico. Y nosotros éramos muy activistas. Queríamos solucionar el problema del mundo, siendo nosotros los más activistas, que solucionar los problemas de los demás. Y era las basuras y los daños que los demás habían hecho y nosotros nos estábamos cargando con ese peso. Después nos dimos cuenta que no, el hecho no está en ir a recoger las basuras, el hecho está en enseñarle que esa basura no se debe botar. Nosotros éramos muy activistas y las primeras campañas que se hicieron puede recuperar esta zona. Esta zona fue el pastoreo durante más de 60 años y una explotación bastante dura. Ganado, ¿no? Ganado. Y entonces iniciamos haciendo hoyos que para sembrar plantas con diferentes organizaciones, con los colegios, muy activistas para sembrar
árboles, pero nosotros no conocíamos cómo era el proceso de regeneración natural. Se hicieron mucho esfuerzo. Después, ese esfuerzo fue fracasado, murieron porque no estaban las condiciones dadas para que esos árboles habitaran ahí, quedaran ahí. Entonces, a través del tiempo, documentándonos, leyendo, capacitando y leyendo la misma naturaleza, me doy cuenta que lo mejor era la regeneración natural. Dejar que la misma naturaleza haga un proceso, después y enriquecer el proceso. Ya la tierra coge nuevamente, se ha alimentado y nuevamente vuelve y da flores. Exacto. Entonces, en este momento, esta fue la primera zona que se hizo de conservación. Y ya ustedes escucharon al Demar, nuestro guía ecológico. Recorrer estos parajes se hace de una manera muy segura para todos aquellos que desean hacer turismo ecológico. El Caquetá es una zona bastante segura para realizar esta clase de recorridos. Caminar por valles y montañas tupidas del verde amazónico. Respirar aire fresco en esta región perteneciente a uno de los pulmones del mundo. Venir con familiares y amigos y enseñarle a nuestros hijos la belleza y riqueza de nuestro país. Esta es la parte más conservada. Aquí es doseles de 30 y 40 centímetros de diámetro. Aquí hay abundantes especies. Esto es un corredor para los micos, para los pájaros, para la fauna en general. Es muy interesante, es muy, muy bonito este sector. Entonces así vamos haciendo la capacitación de cómo es la conservación y cómo es el proceso de regeneración natural. Entonces miramos un proceso más intervenido y un proceso de mayor conservación. Bueno, entonces ya ven ustedes lo importante que es hacer esta clase de recorridos, no solamente porque podemos disfrutar de la naturaleza, sino que aprendemos, ¿no?, de cómo conservarla y cómo hacer que nuestros hijos, nuestros nietos y toda nuestra descendencia pueda disfrutar de este mismo ambiente que tenemos el día de hoy y de uno mejor si lo seguimos conservando. Son los servicios ambientales que nos presta la naturaleza. Hay que saber que esos servicios los podemos usufructar y vivirlos, sentirlos espectaculares, aprender mucho de ellos. Entre el verde y la brisa fresca del campo, se puede caminar kilómetros y kilómetros y usted no siente el tiempo y la distancia, solo disfruta y se olvida de todo aquello que vive diariamente. Y el agua es fría y conserva un brillo que la hace resplandecer en medio del ecoparque. Este es el resultado de la lucha y la esperanza de un puñado de personas que aún creen que se les puede dejar oxígeno a las futuras generaciones. Qué bueno que usted como humano contribuya con la conservación de lo que en un futuro será lo más valioso para las potencias mundiales, el agua como fuente de vida. Este es el fuerte de la parte turística, es uno de los mayores atractivos que tenemos. Aquí tenemos nuestra aula ambiental, hay dos piscinas para recrearse, pequeñas. Estamos planificando otra piscina grande, una zona de reserva de agua, de almacenamiento de agua para mover una Pelton grande con un telesférico que nos proyecte y nos desplace arriba al mirador. Esta es la zona donde se puede interactuar cada 8 días, la familia común y corriente, donde no quiera tener ningún contacto con la naturaleza o no desee capacitarse, puede venir a esta zona a tender su hamaca, a pasar su domingo tranquilo, durmiendo, leyéndose un libro. Bueno, y ahora nos vamos a hacer la cuarta parte de este recorrido. Es la parte de interacción con los estudiantes. Los invito a que enfocamos un poquito la tercera parte, después vemos la parte del laboratorio. Aquí tenemos un laboratorio de física donde podemos hacer todo el proceso demostrativo de cómo se genera la energía, cómo nace, en qué se transforma y en qué la vamos a utilizar. Eso es la atracción, ¿no? Aquí no solamente venir a descansar, como decimos nosotros, hacemos bastante énfasis en la educación y todo tipo de educación, es el aprovechamiento de los recursos naturales. Ah, pero qué bueno que en este recorrido también podamos aprender cómo es que se pueden utilizar los recursos que nos ofrece nuestra madre naturaleza. Encontramos una hornilla, pues que es la primera vez que la veo. Está toda edificada, construida con rocas de Lajas, ¿no? Es el aprovechamiento y otro de los conceptos que tenemos, aprovechar lo local, lo que tenemos en la región. Es darle el mejor mano. Aquí lo único que nos sobra es roca, Lajas por todos lados. Entonces utilizar esta laja con un poquito de cemento y darle una pequeña estructura.
tenemos una estufa para cuatro puestos con a leña. Venimos los fines de semana a hacer el sancocho de gallina bien bacano acá, bien delicioso. Tenemos en ese sector el horno donde asamos nuestros plátanos, asamos nuestras carnes. De tal manera que la canela pasa por debajo y aquí nos sale el humo. En esta parte de acá tenemos cómo machacar el plátano, montar el molino, colocar las ollas. Es adecuar el sitio para que seamos más agradables, para acondicionarlo. Para hacer de pronto aquí su asadito y toda la comida el fin de semana cuando vienen los turistas. Exacto, eso es para disfrutarlo. Y aprovechamiento de lo local, la roca. Bueno, nos encontramos en un aula ambiental. Bueno, estamos aquí con el de mar, coménteme por qué aula. Tenemos entendido que aula es un recinto. Aquí tenemos el recinto, nuestro techo es los árboles, nuestro techo, y está la parte de arriba. Entonces, es acondicionar la pendiente que tenemos. Hemos acondicionado algunas rocas donde el visitante o antes se sientan cómodos. En la parte de abajo, el profesor o el expositor de la charla tiene directamente contacto. Es un estilo ágora, donde hay mayor interacción, donde hay comodidad, donde usted puede venir a comer aquí también, a descansar, a relajarse, a leer un libro. Este es nuestra aula, este es nuestro salón de clase. Interesante, muy interesante, que no solo se hagan estos recorridos como un paseo, sino que también sirva de aula pedagógica para la formación de los niños, y no solo de los niños, también de nosotros los citadinos, que muchas veces por el mismo desconocimiento es que estamos arruinando la naturaleza y no preservamos ni utilizamos bien los recursos naturales. Y vamos a continuar haciendo este recorrido porque esto es solo una parte de lo que tiene que ver con la Fundación Tierra Viva. Sí, sigamos. Visitamos la parte. Vámonos, compañeros. ¿Esta qué parte es? Este hace parte del laboratorio de física. Este es un convenio que tenemos con la institución educativa Gabriela Mistral y la Fundación Tierra Viva y la alcaldía. Es demostrar y el aprovechamiento de los recursos hídricos, cómo podemos aprovechar la energía que tenemos. Aquí tenemos diferentes tipos de pelton, para hacer todo el proceso de transformación de energía potencial, con un agua acumulada en la parte superior, con una diferencia de 40 metros y un conductor de 3 pulgadas, podemos tener este tipo de energías. Bueno, vamos a ver si es cierto. Abra la llave, mi señor, y deje salir el agua. Uy, pero ¿con qué fuerza llega el agua? Esto a escala mayor, me imagino que debe mover unos buenos motores y generar bastante energía. Escuchemos que ahí hay más. Otro módulo que tenemos es el hecho de transformar energía a energía mecánica. La energía mecánica nos permite desarrollar muchos tipos de actividades de nuestra vida cotidiana. Con esta Pelton movemos este esmeril, donde afilamos las herramientas cuando venimos a trabajar aquí en Ecoparque o que la comunidad necesita afilar un cuchillo. El siguiente módulo es el principio de la primera ley de Newton. Con este movemos una licuadora. Y es aprovechar la fuerza e inercia que nos da este volante de peso. Cuando coge impulso, se sostiene la fuerza. Y él comienza a silbar con la fuerza que tiene. En este otro módulo tenemos todo lo que es de energía eléctrica. Está constituido por un sistema de pesas de tal manera que él nos permite, cuando haya fallo de energía, se abre automáticamente. Tenemos la rueda Pelton y en este módulo acá tenemos un dinamo de 2 kilovatios que con el agua que tenemos almacenada podemos generar 700 vatios durante las 24 horas sin ningún problema durante todo el año. El recorrido por las 58 hectáreas en una forma circular ya casi llega a su fin, pero nosotros continuaremos llevándoles por medio de travesía los más recónditos y hermosos lugares para que usted no tenga pretexto para quedarse en casa en sus tiempos libres.
llegamos al final del recorrido del Ecoparque Las Lajas, aquí en lo que tiene que ver lo que ha construido la Fundación Tierra Viva. Bueno, ustedes son del municipio de Belén, nuevamente les recordamos a nuestros televidentes que la fundación es del municipio de Belén, así como hicimos este recorrido por el Ecoparque Las Lajas, hay más recorridos por hacer con esta misma fundación de este mismo municipio. En Belén tenemos dos áreas de conservación, esta estamos terminando una de las tres de entradas que tenemos al Ecoparque Las Lajas. Mi nombre es Aldemar González, le agradezco el acompañamiento, Camila, la producción. E invitamos a todos los caqueteños, a todos los colombianos a conocer qué es lo que se puede hacer con la naturaleza y cuál es el pequeño aporte que podemos hacer cada uno para mejorar la calidad de vida de todo el planeta Tierra. Gracias. Doña Luz Dari, ¿desde qué tiempo hace parte de esta fundación? Hace 7 años. Siete años haciendo parte. ¿Y cómo ha visto esa evolución, ese recorrido que han hecho durante estos 7 años? Pues desde los 7 años que yo llevo para acá, viendo el proceso que llevaban mis compañeros, hemos ganado a lo menos un gran espacio entre nosotros mismos, que le tomamos más aprecio a lo que tenemos, incluyendo estas criaturas que están al lado mío, que es lo que estamos nosotros tratando de ganar, porque ya los viejos no nos los ganamos, pero sí ganamos estos. Los niños. Y esa es la idea, ganarnos estos que tenemos alrededor de nosotros. Bueno, igualmente, por acá está Diana, otra persona que nos estuvo acompañando, los niños, Kevin, Alejandra, Karen. Bueno, y la persona que nos invitó desde Florencia, don Kenis. Don Kenis, a ver, coméntenos cuál es el proceso que ustedes continuarán haciendo durante el tiempo que de pronto ustedes han pronosticado hacer de esta maravilla natural, pues algo que se preserve durante muchos, muchos años. Sí, Camila, la intención es que esto sea un proceso de largo aliento, que nuestras nuevas generaciones lo tengan para el disfrute, para el estudio, para la investigación y, ¿por qué no?, para poder de alguna manera tener un nuevo hábitat para nuestros jóvenes. De igual manera, pues, al igual que el Ecoparque Las Lajas, tenemos otros procesos en los cuales también los vamos a invitar desde ya a que los continuemos visitando y dárselo a conocer al Caquetá y a Colombia y al mundo. Agradecerle finalmente a usted y al amigo camarógrafo por la visita, por este acompañamiento que nos hacen. Para nosotros es muy importante que personas como ustedes vengan a Belén de los Andaquíes, conozcan estos procesos que llevamos y que lo den a conocer también a otros amigos y amigas del país. Y esto es precisamente lo que hace nuestro programa de Travesía, mostrar a toda Colombia la belleza oculta y desbordante que tienen nuestras montañas, nuestros valles, nuestros ríos y la generosidad de personas como ellos, los integrantes de la Fundación Tierra Viva, que durante 15 años han estado trabaje y trabaje por la conservación de esta reserva ambiental del municipio, el Ecoparque Las Lajas de Belén de los Andaquíes. Bueno, muy interesante, entonces sí ya conocieron el Ecoparque Las Lajas. Ahora solo falta que usted también haga parte de este recorrido con sus familias, con sus amigos, para aquellas personas amantes de la naturaleza y del buen oxígeno. Nos vemos entonces en una próxima travesía. Chao. Chao, chao. Así es Belén, un lugar tranquilo y rodeado de lugares naturales, esperándolo para regalarle oxígeno a sus pulmones.